is the new balance. Ahí estamos viendo simplemente algunas imágenes porque este sábado, mañana a las 5 de la tarde, vamos a estar en Pando. Como estuvimos en San José, en esas imágenes que ustedes están viendo, hace ya en los primeros días de marzo, como estuvimos en el Cerro de Montevideo, cuando estuvimos en Mercedes, en la carrera Bimbo, ahí estamos cuando fuimos a San José. Son las distintas carreras, corrieron tres etapas, entonces, la cuarta es en Pando, es este sábado a las 5 de la tarde. Ahí estamos llegando a Mercedes, el equipo de Dani Chimino. Estuvo 12 ómnibus salieron de Montevideo solo con corredores. Aparte de los que fueron por sus propios medios y por las líneas comunes, ¿no? De ómnibus. Estamos hablando de 12 ómnibus que salieron en caravana del obelisco. Fue un hecho realmente increíble. Bueno, y el distintos grupos con las camisetas, el colorido, ¿no? Que todo eso genera. Para distintas carreras. Sí. Era Villa Española, ¿no? En Villa Española distintos equipos. Futbolísticamente bueno, que está arriba porque pero por fútbol, pero todos son de algún equipo, muchos de los cuales no coinciden con los nombres de fútbol que son los más populares para nosotros. Pero realmente es una movida muy interesante, pero son miles de personas las que participan en esto, ¿no? Una población pequeña como la uruguaya, yo creo que estamos hablando de realmente una movida por demás interesante. Esta cuarta etapa se va a disputar mañana en Pando, la largada va a ser a las 5 de la tarde en el Centro de Protección de Choferes de Pando. Uno de los más importantes corredores es Zamora, Andrés Zamora, su papá. ¿Está el papá también en la nota? Está el papá que fue olímpico, corrió la maratón olímpica el año 92, Nelson Zamora. Andrés Zamora que quiere participar en un juego olímpico y Carlos Zamora que es otro hermanito. Son un montón de Zamoras, hombres y mujeres. Todo bueno. Todos corren, todos corren. Acá está el padre y dos de sus hijos, en el caso de Andrés, hoy por hoy uno de los corredores de elite de nuestro país, Nelson Zamora, todavía con 40 y pico de años sigue siendo de los mejores, pero ya no llega en el podio. No llega al podio, llega en su categoría, sí, pero no llega al podio de la global. Sí, sí, es joven, pero sus hijos le están ganando. Vamos a ver la nota. Estamos con una de las familias de atletas más famosas del país. Comenzó el señor Nelson Zamora, después lo siguió Andrés, y a mi derecha Carlos, los Zamora, los famosos Zamora. Nelson, lleno de alegría, orgullo de estar, todavía estoy en carrera, con 50 años, y contento de que mis hijos hayan seguido mi trayectoria, que hayan elegido este deporte, en un lugar sano y que puedan disfrutar y viajar por muchos países. Vos que sos un experiente, no puedo evitar preguntarte esto, ¿qué fuerza ha tomado la agrupación de atletas? La verdad que este núcleo de atletismo que es una familia ahora, se ha extendido tanto que ya ha superado los 800 atletas, y yo pienso que cada día se está desarrollando más, está pasando por arriba de la Confederación Atlética en Uruguay, porque la CAU no está apoyando nada en absoluto a los atletas, y bueno, la agrupación por lo menos lleva carreras, etapas a distintos puntos del país. Bien, ¿cómo lo enganchaste a él con el tema de las carreras? ¿Se enganchó solo o lo fuiste llevando? No, él cuando era chico era asmático y lamentablemente no podía hacer ni correr, hacer nada de deporte. Y llegando más o menos a los 8 o 10 años que empezó a hacer natación y ahí de a poquito empezó a trotar. Y ya cuando tenía 12 años ahí empezó a correr carreras cortas de 1500, carreras cortas como para él, ¿no? Y ahí se fue formando de a poquito hasta que ya tiene 26 años, ya ha ido a 3 campeonatos del mundo de 21 kilómetros en distintos países. ¿Cómo venían mano a mano ahí con el cubano? ¡Qué linda carrera! Sí, salí a correrlo hasta que me dio, hasta donde me dio el físico, ¿no? Después ya la falta de ritmo me hizo que aflojara el paso, ¿no? Y acá el Benjamín de la familia, Carlitos, que supongo que fue el último que empezó a correr de los Zamora. Sí, entre mi padre y mi hermano, sí. ¿Por qué te enganchaste? ¿Porque te llevaron ellos o porque te gustó? ¿Simplemente quisiste arrimarte? No, me quise arrimar yo y aparte ellos me incentivaban mucho y empezó a gustar y bueno, seguí los pasos de mi hermano y mi papá, ¿no? Muy bien, le voy a pedir una foto, viste como los equipos de fútbol, le voy a dejar acá los tres parados, los hombres de los amigos X, pero los Zamora. Los voy a dejar acá para la foto, adelante, ahí los tenemos. A la derecha Andrés, en el medio Nelson, y a la izquierda Carlos, de la familia Zamora. Ahí está el papá de 50 años, 50. Yo me quedé en 40 y pico porque lo conozco más o menos personalmente, he corrido con él, es una vergüenza decirlo. Sí, lo he corrido atrás. Desde que tiene 40 y pico, ya tiene 50. Un saludo a toda la familia de Zamora, que son un montón más. Que quede claro.